sucedido hoy. No me atormente. Dudo que algo pueda atormentarlo. Es una persona desordenada e inestable. Soy su esclavo. Otra vez con esa teoría de la esclavitud. Es un hecho independiente de mi voluntad. Parece gustar. Ser su esclavo es una delicia para mí. Encuentro un placer en el último grado de bajeza y humillación. Sos un abismo, Mimi. Estoy diciendo tonterías si usted no me detiene. Cuando hablo con usted siento deseo de decir todo lo que se me ocurre. Todo, todo. Pierdo la forma. Como no tengo ninguna esperanza y no significo nada para usted, le hablo con toda franqueza. La veo por todas partes. Su mirada me persigue hasta en los sueños y todo me tiene sin cuidado, pero cuando tenga dinero... ¿El dinero cambiaría las cosas? ¿Por qué pregunta? El dinero lo es todo. ¿Está delirando? Con dinero me voy a convertir en otro hombre. Ante sus propios ojos voy a dejar de ser un esclavo. ¿Piensa comprarme? No. No es eso. Le dije que era difícil explicarme, que usted me abruma, ¿no? No fue mi intención ofenderla. Estoy como loco, no me importa nada. En mi cuarto me basta con recordar o imaginar el roce de sus ropas para estar dispuesto a que me corten las manos. Aprovechate. Aprovechate de mi esclavitud. ¡Qué melodramático! Digno de un folletín. No me provoques. A veces tengo un deseo irresistible de pegarte, de desfigurarte, de estrangularte. ¿Sabes que un día te voy a matar? No por ser porque haya dejado de quererte, no. Simplemente te voy a matar porque hace días que tengo ganas de devorarte. Rey, si te mato un día, será preciso que me mate también. Si yo te pidiera que mataras a alguien, ¿lo harías? ¿A quién? A quien yo quisiera. ¿A Gastón? A quien yo te diga. Solo quiero saber si estás hablando en serio. Por supuesto, haré lo que me ordenes. No tenés coraje. Poneme a prueba. ¿Ves esa pareja? La gordita con el marido esmirriado. Mirá, es un varón muy importante. Acércate a ellos y hacerles algo ofensivo. ¿Pero para qué? En lugar de tanta tragedia... Tengo deseos de divertirme un poco. ¿Crees que no soy capaz de hacerlo? Solo sos un charlatán. En un minuto vuelvo. Ya no le queda más tiempo de preguntarse cuándo ganará, ni qué cálculos nuevos le nacerán de su cerebro. Vamos a desafiar al destino, a burlarnos de él, a sacarle la lengua. Nos vamos a dejar convencer por la razón... ¿O por el sentimiento? Hagan juego, señores. Mano séptima. Gastón, general, Blanche. General, general, me mandó a llamar. ¿Qué ha hecho, Alejandro? Seguramente, ¿usted quiere referirse a la broma que le jugué al barón y a su señora? Una chiquilinada. Sí, una chiquilinada, a su edad. Lo lamento, general, estoy un poco alterado. El cansancio del viaje, seguramente. Usted tiene algo en contra mía. No. ¿Por qué? ¿Le hablaron mal de mí? No necesito que nadie me diga nada. Es obvio que siempre está provocando situaciones incómodas y desagradables a mi alrededor. No exagere, general. Usted es una persona muy irritable, Alejandro. Le aseguro que fue una estupidez. Comportarse así con este matrimonio, amigo, no tiene disculpas. Es algo inaudito. Es más, me ha hecho quedar en una situación bastante bochornosa. No, estaba cansado de sus desplantes. Cada vez que me cruzaba con ellos, me miraban como si fuera una lombriz a la que pudiesen aplastar con el pie. Yo también tengo mi amor propio. El varón y su señora... me han pedido una satisfacción. Y como verá, me vi obligado a darles mi palabra. Se trata de gente importante.
Adelante. ¿Una satisfacción? De hoy en más somos dos extraños. ¿El varón me pidió que me echara? Les prometí que hoy dejaría de trabajar para mí. ¿Me está echando?